Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Como cada semana. Hola, provincia. Hola, Río Grande. Hola, Tolwyn. Hola, Ushuaia. Y, por supuesto, hola, Miñete. El otro día me dijo, no me saludaste, abuelo. Y sí, me olvidé de saludarla. ¿Qué quieren? Pero bueno, no importa. Invitados, ya los voy a presentar. Los invitados de hoy. Estamos con dos legisladores. Uno de la Unión Cívica Radical, otro del Frente para la Victoria. Estamos hablando de los legisladores Pablo Blanco y Juan Carlos Arcando. Gracias a ambos por aceptar el convite. Más que juega Boca hoy. ¿No? Gracias por invitarnos. No. Gracias por invitarnos. Aparte, siempre que no. A ver, ustedes son de los legisladores que yo siempre que invito nunca me han dicho que no. Bueno, habrá que pensar entonces en comenzar. Nunca me han dicho que no. La verdad, no. No les obliga. En cambio, hay otros que cuando uno los invita cacarean por un lado, pero ponen los huevos en otro. Y no vienen. Después voy a comentar algunas cositas. Pero bueno, hoy el tema es otro y tiene que ver con el ausentismo docente. A ver, cuando hablamos de educación en Tierra del Fuego, ustedes saben que hay un conflicto actual que está llevando a cabo el SUTEF con el tema de sueldos, remuneraciones y demás. Y días atrás, cuando la ministra Molina se presentó en la Comisión 4, la Comisión de Educación, plantearon solamente el tema del presupuesto, y dentro de la presentación del presupuesto estaba planteado algo así como el ausentismo docente. Claro, de acuerdo a una resolución plenaria del Tribunal de Cuentas, en el año 2013 había 6.194 cargos en docentes y 813.000 horas cátedras, ¿sí? Claro, esto lo traigo a colación como para hablar del universo de lo que significa la educación en Tierra del Fuego, ¿sí? Vuelvo a repetir, 6.194 cargos no docentes, porque hay docentes que tienen más de un cargo, y 813.000 horas cátedras. Bien, dentro de este presupuesto, digo, como para poder presentar el tema en cuestión, dentro de este presupuesto que presentó el Ministerio de Educación, una parte hablaba del tema ausentismo docente. Y se habló de ausentismos en algunos casos de más del 50% y en algunos casos excepcionales que llegaba al 62%, si no me equivoco. Sí, 62%. 64% también. 64%. Y dentro de esos números que son realmente, cuando uno dice, a ver, ¿puede existir un 64% o un 50% de ausentismo docente? A ver, en esto hay que hablar de licencias por enfermedad, cuestiones familiares, licencias gremiales, licencias especiales. Una aclaración, por lo que dijo la ministra. En esta estadística de ausentismo no están ni los permisos gremiales ni las licencias gremiales, con lo cual el ausentismo sería aún mayor. Hubo declaraciones, digo, quiero tirar todos los temas sobre la mesa como para que empecemos a opinar puntualmente, porque digamos, me interesa puntualmente la opinión de ustedes, porque digamos que esta cadena de, a ver, cuando un docente no está frente a un curso, significa que tiene que estar otro docente frente a ese curso. Y esto significa dispendio, y cuando está el segundo docente y no está frente al curso, tiene que haber un tercero. Es decir, un titular, un suplente, el suplente del suplente, y llega un momento en el cual, a ver,
el último es el que trabaja y cobra, a veces, pero todos los anteriores siguen cobrando. Algunos inclusive con licencias especiales por enfermedad dentro del sector privado, pero trabajando en el sector público, perdón, en el sector público, pero trabajando y yendo a trabajar en el sector privado. A ver, ustedes me imagino que lo han desglosado todo esto, ¿no? Lo hemos analizado, lo que pasa es que acá hay que aclarar. No es responsabilidad de la legislatura. Totalmente de acuerdo. No es responsabilidad de la legislatura el contralor del ausentismo. Yo creo que acá se deben dar distintas razones. Seguramente habrá muchas licencias justificadas por razones de salud. Totalmente. No lo ponemos en duda. Pero yo creo que, y hoy lo hablábamos en la reunión de presupuesto en el área de salud con la nueva ministra de salud, ella dijo estar comprometida en hacer algunos cambios importantes en el área de fiscalización sanitaria. Yo creo que acá, con una buena fiscalización sanitaria, esto seguramente se modificaría sustancialmente. Y a los hechos me remito. Nosotros, en mi época de secretario de Gobierno, ya por el 2007, principio de 2008, en la gestión del intendente Martín, viene la ministra de Salud de la provincia, la doctora Grieco, diciendo que, razón de los problemas que tenía con personal, no podían hacer más la fiscalización sanitaria de los empleados de la Municipalidad de Río Grande. Bueno, pedimos un plazo, se nos transfirió toda la documentación, todos los legajos, y a partir de ahí tuvo que la Municipalidad armar un mecanismo de fiscalización. Se contrató una empresa de la ciudad de Ushuaia y de un porcentaje de ausentismo que teníamos entre un 23 y un 28% en algunos meses, pasamos a tener entre el 5 y el 8%. Y no es que se enfermaron menos, lo que pasa es que cuando se comenzó a controlar, cuando se comenzó a hacer la tarea de que aquel que estaba enfermo se ponía un médico que lo iba a visitar, aquel que tenía un largo tratamiento, el médico hablaba con los que lo trataban, aquel que tenían dificultades de esos largos tratamientos por cuestiones psicológicas, el que tenía a cargo la verificación iba y hablaba con los profesionales, bajó, pero rápidamente bajó de manera importante el ausentismo. Yo creo que en este caso debe pasar lo mismo, seguramente habrá gente ampliamente justificada, pero habrá gente también que ante la posibilidad de no haber un control exhaustivo como tiene que haber, se hace la rata. Así como muchas veces los alumnos se hacen la rata, también seguramente los profesores o los maestros se hacen la rata. Ahora, y es una opinión y también la tiro sobre la mesa, hablar de ausencia a nivel docente significa que hay menor cantidad de docentes frente a un curso, o no, pero hay mayor cantidad de docentes que cobran de los que deberían. Es decir, hablamos de dispendio. Y aparte, en todo caso, ¿no? Y aparte esto también perjudica la calidad educativa y la educación que reciben los chicos en la escuela. Fundamentalmente. Porque cambiar de docente en forma en tiempo, eso afecta en el conocimiento y lo que recibes de chico, porque todos los docentes no tienen la misma forma de dictar la clase. Cada uno tiene su propia impronta. Y algún docente que sea suplente es mejor que el titular o al revés, entonces, y eso afecta a la calidad educativa. Por eso es preocupante, si bien acá por ahí no nos aclaró, faltaba alguna aclaración que nosotros tampoco se la preguntamos, si en esto estaban incluidos el tema de las adscripciones, de las comisiones, pero cuando lo desglosó, la otra cosa que me sorprendió, que el mayor ausentismo estaba dentro del rango de antigüedad dentro de la educación, entre 0 y 3 años. Por ahí dio una explicación. Que puede que tenga algo de razón, que los docentes jóvenes son padres y muchas veces no solamente faltan por problemas de ellos, sino por problemas de atención familiar. Entonces yo después de la reunión le pedí a la señora ministra si por favor era tan amable de acercarnos un desglose de estos números generales o de estos porcentajes generales, a ver las causas y los motivos por los cuales se produce el ausentismo. A ver, ¿cuánto de este 61% del mes de mayo en el nivel inicial era por enfermedad, cuánto por distintas razones o distintos motivos? Entonces, bueno, seguramente en los próximos días recibiremos esta documentación más detallada. Sí, y lo que se ha visto también en algunos de los números que hemos podido observar es que estos porcentajes de
de ausentismo docente sean inclusive, se prorrogan en época de vacaciones, estamos hablando en vacaciones generales y en vacaciones de invierno. Si vos analizás, acá por ejemplo tenés mayo del 2014, uh-huh. 61% en un nivel inicial, previo al inicio de las vacaciones, uh-huh. 44%, con posterioridad a las vacaciones 54%. Correcto. Es como que en ese periodo, salvo uno o dos, baja. Correcto. Al inicio de las vacaciones. Antes de las vacaciones y se aumenta después de las vacaciones. Me desenfermo. O sea, los promedios que te imaginas, en junio te da el 42%, en junio 32%, o sea, en mayo 42%, junio 32%, agosto empieza a subir. Y seguramente, claro, y seguramente sobre el fin de año baja sustancialmente. Claro, hubo declaraciones del secretario, digo, las voy a mencionar porque como no lo hemos invitado y me parece también importante, es decir, el secretario general del SUTEFE, Raúl Arce, consideró, lo leo textual, que la difusión de un ausentismo promedio del 50% con picos del 62% por parte del Ministerio de Educación surge en momentos de un reclamo salarial. Aseguró que las cifras no son reales, aunque dijo que no cuentan con propias para cotejar. Y barajó que los adscriptos y comisionados de gobierno son el doble de los que no van por enfermedad. O sea, yo digo, a ver, ¿qué tiene que ver la gallina con el huevo? Es decir, primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero al margen de esto, digo, y me parece, digamos, respeto la opinión de Raúl Arce en esto, en todo caso no la comparto, ¿no es un invento o que se haya planteado el tema del ausentismo en el momento en que se está trabajando en una recomposición salarial? No, pero esto ya surgió el año pasado cuando fue también la discusión del presupuesto. Una cifra bastante similar, a lo mejor un poco menor, se dio y se planteó en esa oportunidad la comisión y se solicitó que se ajusten los mecanismos. Bueno, el resultado de ese ajuste de mecanismos, si es que lo hubo, es que este año aumentó. Pero no es que se discutió el ausentismo por el reclamo que hay en el medio, sino que se discutió el ausentismo en la presentación del presupuesto, como se hace todos los años. Y el año pasado el promedio era el 30%, 28, 30%, sí. O sea que creció este año. Y el crecimiento ha sido importante. Y hay que analizar, porque a lo mejor hay problemas de salud. Seguramente, Problemas reales de salud, pero que por la misma mecánica o la misma tarea no están dadas las condiciones a efecto de que los docentes no se enfermen. Entonces, y vos fijate que hay que darle distintas lecturas, no únicamente que es responsabilidad del que se enferma, sino a lo mejor es responsabilidad del empleador de no brindar los medios adecuados a efecto de que ese docente no se enferme. Y vos fijate que los niveles donde se da menor ausentismo es en el secundario, en el secundario adulto también, y en el terciario, ahí se da menos el porcentaje de ausentismo. Menor ausentismo. También, bueno, de la legisladora El Corro habló de o definió algunos ausentismos como derechos adquiridos. La pregunta es, ¿hasta qué punto un ausentismo significa un derecho adquirido cuando está la educación de por medio? ¿Se la dejo la pregunta para después de la pausa? ¿Sí? Connie, a ver, vías de comunicación, ¿le parece? Para ver si nuestros televidentes quieren plantearnos alguna pregunta. Nuestros televidentes pueden enviarnos mensajes de texto al 02-901-1541-0964 o buscarnos en Twitter en @controversiastv. Escribirnos mails en controversiasportv@gmail.com o buscarnos en Facebook a través de Controversias TDF. Hoy hemos vuelto al programa, así que yo no sé si ahora viene Argentina en Noticias o cómo. Dile usted, es el director, así que métale nomás. Argentina en Noticias, vamos. Argentina en Noticias, pausa y volvemos.